campanazo y tiempo de acción. Una más en la pantalla de Teis Sports. Pantalón amarillo para Nicolás. Perdón, para Ignacio Iribarren. Pantalón negro con vivos azules. Para el de Moreno se llama Nicolás Cabral. Y esta noche hace su segundo combate como rentado. Iribarren es una figurita conocida en nuestra pantalla. Ha combatido dos veces en el Luna Park, venciendo a Marcos Obregón y a Cristian Díaz. Ambas victorias las consiguió antes del límite. Juega con la izquierda larga. Ahora la derecha. Observen cómo trabaja Iribarren. Cabral no se achica, ¿eh? Lo va a buscar. Con la derecha en punta. Ha tomado la iniciativa. El que tiene tan solo una pelea rentada. Y fue en 2019. Pasó el tiempo para Cabral, quien ha decidido regresar a los lineamientos de la Federación Argentina de Boxeo. Iribarren llega con 4 victorias, sin derrotas y un empate. De las 4-2 las consiguió antes del límite, las marcadas en el Templo de Corrientes y Puyán. Sus 2 primeros combates, Iribarren los realizó bajo la tutela del Chino Maidana, con Martín Pileta Gómez a la cabeza. Allí ponía primera como boxeador rentado. Trabaja sobre el cuerpo de Cabral Iribarren. Un cross y un gancho con la mano derecha, arriba y abajo. Y ahí fue el zurdo también. El combate se está armando. Cada tanto Cabral sale del fondo. Quiere tomar preponderancia en ataque de Moreno. Sin embargo, es más atildado, más prolijo Iribarren. Con mucha expectativa. Repetimos, los dos llegaron con su banda. Los dos tienen apoyo en la noche de Hurlingham. Cruza bien la izquierda Iribarren. Estarán en juego los títulos mundiales ligeros de la asociación, de la FIP y de la Organización Mundial de Boxeo. Lindo duelo donde Argentina proyecta a Gustavo Lemos, quien consiguió ganar la eliminatoria dentro de la Federación Internacional de Boxeo, que anda en convención. Y allí está nuestro árbitro, Mario González. Comentan por ahí que el presidente de la FIP lo invitó a González a tener mayor continuidad en los Estados Unidos. Lo quiere con peleas de relieve, Daniel Pipis, al árbitro argentino, y por ende lo quiere más cerca. Ya estamos en el segundo asalto. El que avanza es Iribarren. Mueve la derecha para tratar de terminar todos sus ataques con el cross de izquierda. Lo anticipa siempre. Sí, y ese creo que de a poco empieza a tener más relevancia cuando se despliega en ataque Iribarren. Un salto grande, 6 vueltas para lo que será este segundo combate como profesional para Cabral. Repetimos, hizo un solo combate y ese fue el 16 de noviembre del 2019. Se queja Cabral, sin embargo, todo es legal para el árbitro Katalinich.
Sigue siendo el más activo, el más incisivo Iribarren. Ha impuesto su ritmo de pelea, como marcábamos, su distancia, la derecha en punta le abre el camino y Cabral se topa con esa mano cada vez que da el paso hacia adelante y no ha sabido cómo acercarse de otra manera. Y sigue siendo Iribarren el dueño de las acciones más claras del combate. Y por eso recibe este aliento el Nacho Nacho, que invade el polideportivo de Hurlingham. Le dice que no, Cabral lo invita a pelear el de Moreno. Sin embargo, produce poco. Va contra la cuerda, lo espera. De la categoría gallo, tres cinturones, el del Consejo, la Asociación y la FIB, se vuelven a ver y nosotros estamos aquí atrapados en la tercera vuelta de este duelo pactado a 6. La diferencia es para Ignacio Iribarren, el de pantalón amarillo. Si ustedes se suman ahora a la transmisión de Teis Sport, les contamos que Sol Kudos le ganó por puntos en 4 vueltas a Sofía Méndez. Y que el venezolano Jonathan Hernández, el boxeador del Almagro Boxing Club, le ganó por nocaut técnico en 5 vueltas al porteño Adrián Torres. Esta es la tercera profesional en una noche vestida por el título argentino de la categoría welter. El campeón se llama Juan Leal. Es pupilo de Marcelo Domínguez, el ex campeón mundial. Estará enfrentando al invicto riojano José Rosa. Aquí sigue mandando Iribarren. Mueve la derecha. Sin luchar, le dice el árbitro Catalinich. El combate no cambia, depende de Iribarren en realidad. Cabral va hacia atrás, se mueve, pero no logra en la ofensiva plasmar absolutamente nada hasta ahora. Ahí toca con la izquierda y se va. Pero es difícil sumar puntos para ganar un round con golpes esporádicos, ¿no? Se da vuelta Cabral. Por momentos lo invita a pelear, pero luego se da vuelta. Ahora mete la cabeza. Arriba, ¿eh? No le gusta al árbitro Catalinich la propuesta en esta vuelta de Cabral. Sin embargo, se emprende en el intercambio de Moreno. Iribarren no ha perdido la línea. Van cerrando un nuevo asalto con el dominio de Iribarren, basado en las piernas y en ese jab de mano derecha. Trabaja sobre el cuerpo de Cabral el invicto. Otra vez le clava a la izquierda. Se va terminando una nueva vuelta. Ya se vendrá el comentario de Germán Riesco. Cabral se queja de un cabezazo. Cuando suena la campana, usted sabe que Copriva jugó la final para mantenerse en primera para Huracán y para Italiano ascender a la primera división en la cancha de Vélez. Muchos hinchas de San Lorenzo fueron a ver aquel partido. Al punto de que Italiano sube y la hinchada de San Lorenzo lo recibe tirándole flores en el partido que le toca jugar, no en primera, en cancha de Boca. Acá nos apunta nuestro amigo. Cosas de la vida. Juan Carlos Copriva hoy como secretario de Deportes de Hurlingham, acompañando esta cartelera boxística. Estamos en el cuarto asalto con el dominio de Iribarren. Maneja la pelota y la pelea. El boxeador de pantalón amarillo se llama Iribarren
viene de dos definiciones categóricas en el Luna Park. Sobre Marcos Obregón y sobre Cristian Díaz. Ha sabido Iribarren manejar hasta ahora el combate ante un Cabral que por momentos va hacia adelante e intenta enmarañar un poco la pelea, ¿no? Y aquí logra Iribarren. No lo pise, le dijo. Estuvo bien el árbitro, uno entendió que había aparecido la mano derecha, pero fue un mal movimiento de Cabral, incluido el pisotón de Iribarren. Está más entero Iribarren. Maneja mejor los momentos del combate. Otra vez la derecha larga por parte de Iribarren. Que no quiere sobresaltos, por eso lo mantiene a raya a Nicolás Cabral. Hace su pelea como Hernández el anterior, ¿no? Ante un rival un poco mejor que Torres, obviamente, pero inexperto. Y que Iribarren lo lleva a su pelea y arriesga lo justo. Tira todo Iribarren, no lo escucha el árbitro. Trata de contenerse Ignacio Iribarren, sabiendo que es un boxeador de corte ofensivo, aguerrido, que le gusta meterse en el intercambio. Pero el rincón le pide prudencia. Son de puntos a favor de Iribarren, es importante. Pero son 3 minutos y en boxeo es muchísimo. Ya estamos instalados en la última vuelta. Ya se viene la uruguaya Moneo. Y después sí, el título argentino de la categoría welter entre Juan Leal y José Rosa. Por lo pronto aquí, dentro de los ligeros, es Iribarren, el de pantalón amarillo, quien cuenta con la diferencia sobre Nicolás Cabral. Más atildado, más claro. Ignacio Iribarren. Hurlingham, que tiene a un medio pesado destacado. Hablamos de Brian Suárez. Proyectando una carrera internacional con algún rival de su valía. Por ahí anda el futuro de uno de los deportistas destacados del partido de Hurlingham. Él es de William Morris. En un momento había sonado el venezolano Albert Ramírez para enfrentarlo. Así se va cerrando un nuevo combate en la pantalla de Teis Sports. Lo anticipa con la derecha, muchas veces no combina y lo traba Iribarren para evitar justamente estas cosas, ¿no? Y le pone el corazón a la pelea a Nicolás Cabral. Con más ímpetu que boxeo, el boxeador de Moreno. Nos metemos en el minuto final. Tendrá 60 segundos Cabral. Ahí se fue el bucal de Iribarren. Cabral está como descontrolado por momentos. Le quedan estos 45 segundos y el round final. Parece poco, ¿no? O parece mucho, pero es poco justamente para la performance de Cabral. Pero tiene que tener cuidado Iribarren. Se mete en una patriada Cabral. Querrá aprovechar este cierre y la próxima vuelta. Se van a quedar allí
entrelazados, toma carrera Cabral. Y allí lo va a buscar Iribarren. La pelea es caliente y desordenada. Cuando ahora quien lanza el bucal es Cabral. Le tuvo que poner el cuerpo el árbitro Catalinich a este cierre de vuelta. Hay acción, son los segundos finales de este quinto asalto. Vamos a ver quién mete la última más clara. Quién cierra mejor la vuelta. Suena la campana. El saludo. Y nos metemos en la acción. Con un Cabral decidido a cortar la distancia. Si se quiere, el de Moreno necesita la definición antes del límite, la definición categórica para quedarse con la pelea. Le piden inteligencia Iribarren. Lo quieren lejos del juego que propone Cabral. Logró meterlo en el desorden Cabral Iribarren. Daba la sensación de que el combate lo tenía controlado del primero al cuarto. Y este ritmo vertiginoso que propone el boxeador de Moreno lo lleva al invicto de Malvinas Argentinas a meterse en el intercambio. Otra vez el bucal a la lona. Es el de Cabral. Nuevamente hay acción. Mueve la derecha Iribarren. Ahora se dedica a repartir el castigo Nacho, que no quiere desperdiciar absolutamente nada en esta vuelta final. Ha sido inteligente Iribarren, distribuyendo el castigo, trabajando sobre la zona hepática de Nicolás Cabral. Que cuando se cierra, Iribarren lo busca abajo justamente para lograr la apertura arriba, ¿no? Llega más entero Iribarren a este tramo final del combate. Es el que tiene la diferencia en la tarjeta de boxeo de primera. El de Malvinas Argentinas no quiere dejar ningún tipo de dudas. Lo mete contra las cuerdas a Cabral y lo va a buscar. Otra vez el bucal a la lona. Y los seguidores de Iribarren que reclaman esta actitud, esta situación. Reincidente en la función de militar. Y acá el menos uno. Reincidente en la función de militar. Que marca el árbitro Catalinich. Reincidencia. Mientras nuestro director nos mostraba una de las tantas. Un menos uno en lapidario para Cabral. Iribarren sigue tirando. Con un cambio de ritmo importante en favor del boxeador de Malvinas Argentinas. Otra vez el bucal al piso. La última. El árbitro le marca la última. Si no, se viene la descalificación. Tiempo de acción. Al ritmo de 1-2, Iribarren va cerrando la pelea. Sin embargo, las mete Cabral. Que nuevamente se va a la lona. El árbitro considera mal paso del boxeador de Moreno. Cuando suena la campana, ahora sí. Marcando el final del duelo.
Hicieron las seis vueltas de Malvinas Argentinas, Ignacio David Iribarren. Y el representante de Moreno, Nicolás Andrés Cabral. Vamos por el fallo oficial de la pelea. Después de seis asaltos, llegamos a la decisión a través de los jueces. Tarjeta del señor Néstor Sabino, 60 puntos, 53 puntos. Tarjeta del señor Jorge Gorini, 59 puntos, 54 puntos. Tarjeta del señor Carlos Asinaro, 60 puntos, 53 puntos. Ganador por puntos en decisión unánime de los jueces de los Polvorines, Provincia de Buenos Aires. Ganador, Ignacio y